Today's program will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Abrasis, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. En todo el mundo podemos observar y ser conmovidos por actos de bondad. Personas de toda condición, religión y cultura se extienden más allá de la llamada del deber para ayudar a los demás incondicionalmente. A través de sus actos nobles, la humanidad en su conjunto es elevada. Para encomiar las acciones virtuosas y animar a más personas a ser inspiradas por su ejemplos, la Maestra Suprema Qinghai ha creado con amor una serie de premios, como el Premio Mundial del Liderazgo Ejemplar, Premio Mundial a la Compasión Ejemplar, Premio Mundial al Heroísmo Ejemplar, Premio Mundial a la Honestidad Ejemplar, Premio Mundial a la Protección Ejemplar, Premios Mundiales a la Inteligencia Ejemplar y a la Inventiva Ejemplar, para reconocer a algunos de las personas más destacadas, generosas, compasivas y valientes que caminan entre nosotros. El almirante Juan Pablo Heuser Rizopatrón es un distinguido oficial de la Armada Chilena y director de Seguridad Marítima y Protección del Medio Ambiente, Marítimo y Acuático de Chile. El almirante Heuser es un héroe. Él ha salvado vidas humanas de naufragios y ha protegido preciosos animales marinos. Por su noble salvaguarda, tanto de humanos como de animales, el almirante Heuser recibió el Premio Mundial al Heroísmo Ejemplar de la Maestra Suprema Qinghai. Como director de Seguridad Marítima y Protección del Medio Ambiente Marítimo y Acuático, ¿nos puede contar un poco en qué consiste su labor? Mi labor tiene varias áreas. Tiene áreas de seguridad a la navegación, tiene áreas de seguridad en los puertos, tiene áreas de búsqueda y rescate marítimo, meteorología. Todas estas herramientas me dan a mí las herramientas necesarias para poder realizar en Chile operaciones de búsqueda, rescate marítimo con el máximo de seguridad. Como seguridad marítima, también ustedes hacen valer acuerdos nacionales e internacionales como la protección de las ballenas. ¿Nos puede contar un poco acerca de eso? Específicamente sobre la protección de las ballenas, es un tema que yo debo manejar aproximadamente hace unos 30 años atrás. En aquel entonces en que yo era subteniente, comandante de un buque en el sur, tenía un instructivo para informar avistamiento de cetáceos en el mar. La Marina sigue la pista de los avistamientos de ballenas para entender sus movimientos en las aguas y para protegerlas. El mundo pareciera que con bastante buena intención se empezó a poner más proclive hacia los animales y especialmente estos grandes cetáceos en base a diferentes estudios. Y hoy en día la Armada y la propia Dirección General del Territorio Marítimo está apoyando a todas las ONG que tengan que ver con la protección de las ballenas, creando naturalmente el santuario específico para las ballenas en el área de Magallanes, que es la isla Carlos III. Nos hemos preocupado por siempre y lo vamos a seguir haciendo. Cuando regresemos, descubriremos más de los actos heroicos del almirante Juan Pablo Heuser Rizopatrón de Chile. Por favor, sigan sintonizados a Supreme Master Television. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa sobre el almirante Juan Pablo Heuser Rizopatrón de la Armada Chilena, galardonado con el Premio Mundial al Heroísmo Ejemplar.
La carrera del almirante Heuser muestra su perseverancia y dedicación, como le fue confiado en muchos puestos desafiantes. Él ascendió rápidamente en su rango gracias a su integridad, determinación y talento. En 2002 fue nombrado capitán, cumpliendo funciones en la misión naval de Chile en Londres como representante permanente de Chile ante la Organización Marítima Internacional y agregado naval adjunto. En el año 2003 fue elegido vicepresidente del Subcomité de Mercancías Peligrosas, Cargas Sólidas y Contenedores de la Organización Marítima Internacional, cargo que ocupa hasta la fecha. En diciembre de 2007 asumió como director de Seguridad y Operaciones Marítimas. El año siguiente, 2008, en enero, el Supremo Gobierno le concede el ascenso a contraalmirante. A lo largo de su carrera, el almirante Heuser ha ganado muchas medallas y condecoraciones. En enero de 2009 fue galardonado por la Organización Marítima Internacional con el Premio Valentía en el Mar por coordinar el rescate de pasajeros del crucero Explorer, que había naufragado. El rescate fue una demostración de su valor excepcional, liderazgo, náutica y habilidad, respuesta ante las condiciones climáticas, entre otros atributos. El almirante Heuser expresó lo que el reconocimiento ha significado para él. Los premios que de alguna manera me entregan necesariamente para mí es un compromiso. Un compromiso para llevar a mi organización a los estándares y a los niveles que hoy en día tenemos. Por lo tanto, cualquier premio que se me entregue, que si bien es cierto es un reconocimiento hacia mi persona, es un reconocimiento también a mi organización y es un compromiso para seguir en esta tarea, en esta ardua tarea que hemos estado trabajando siempre. El almirante Heuser dedica muchos recursos a difundir la conciencia medioambiental a través de la Dirección de Intereses Marítimos del Medio Ambiente Acuático. Esa tiene la función de traspasar toda esta información de carácter medioambiental a la civilidad. Y nuestro traspaso se inicia necesariamente en los colegios, con proyectos, con programas y con una página web. www.directemar.cl, en la parte servicio de medio ambiente acuático, incluso hay guías medioambientales para que los niños se vayan de a poquitito creando conciencia en qué se puede arrojar al mar, cómo debemos cuidar los pececitos, cómo debemos cuidar los microorganismos. Dentro de las labores también importantes que ustedes realizan está la búsqueda y salvamento de vidas humanas. ¿Nos puede contar un poco acerca de eso? Sí, en cuanto a búsqueda y rescate marítimo, nosotros somos un centro de búsqueda dividido prácticamente en cuatro sectores, desde el límite político internacional con Arica hasta la Antártica. Y después tenemos todo tipo de elementos de carácter computacional para que, con la información preliminar que nos da cada uno de los navegantes, nosotros podamos saber en qué minuto y en qué están en cada momento. Por lo tanto, una vez que nos dicen que van a que llegan tal día a tal hora a un lugar, nosotros esperamos 6 horas para que llegue y si eso no ocurre, lo salimos a buscar. Lo mismo pasa si el hombre tiene una emergencia real, tiene las herramientas y los mecanismos para comunicarnos que efectivamente tiene un hundimiento, tiene una varada, tiene una persona que se le cayó el agua. Y nosotros acudimos, yo diría que en segundos, ya en esa emergencia. ¿Y por qué recalco en segundos? Porque toda esta información son satelitales. Por lo tanto, muchas de nuestras emergencias las conoce Francia primero por la ubicación del satélite. Por lo tanto, es Francia la que me informa a mí, Chile, usted tiene un problema en tal latitud y tal longitud. Y ahí yo recién reacciono. Además de manejar las emergencias, el almirante Heuser colaboró con Haití y países de África en ciertos trabajos importantes. Nosotros en operativos marítimos tenemos una labor social y por qué no decirlo, cívica, bastante importante a lo largo de nuestras costas. Estamos creando la autoridad marítima, estamos creando conciencia ambiental, estamos llevando oficiales con ayuda humanitaria, y realmente una de las cosas más impactantes para mi gusto fue un viaje a una firma de un convenio sobre restos de naufragio que me tocó hacer al África. En la Armada chilena, los deberes en general son los de ser protectores de la vida humana en el mar, guardianes de los animales marinos y custodios del medio ambiente.
esta frase, somos protectores del mar, desciende de nuestro gran ícono que es de nuestro escudo. ¿Ya? Nuestro escudo, de alguna manera, dice el latín Semper Paratus, se traduce como siempre preparado, somos los protectores del mar, en donde dice Protectio Maris Sum. Y esas palabritas mágicas que marinos antaño a nosotros, ¿no es cierto?, crearon y pusieron estas palabras en latín, son los que nos dan, de alguna manera, la visión de carácter nacional para tratar de ser un servicio marítimo de excelencia. ¿Ya? Y excelencia significa ser eficiente, significa ser eficaz. Mientras es muy eficiente sirviendo al mundo, el almirante Heuser también interactúa estrechamente con cada miembro de su plantel, asegurándose de su bienestar. Cada persona bajo su mando es apreciado por su líder afectuoso. Almirante, y con todas estas labores que ustedes tienen, que por lo que hemos visto son muchísimas, adicionalmente con tanto premio que ha recibido, ¿cómo usted se relaciona con su gente? Bueno, yo con mi gente me relaciono en forma muy directa, muy personal y decirlo muy cercana. Yo habitualmente los visito, yo trabajo prácticamente la mitad de mi jornada en cosas de labores externas, en solucionar problemas de orden marítimo, razones de seguridad, en emergencias marítimas, pero hay un importante tiempo que yo le dedico a mi gente para saber cómo está, qué problemas tiene. Nuestra gente es el tesoro más grande que nosotros podemos tener, más allá de la actividad que nosotros hacemos. Por su liderazgo en sus misiones al cuidado de las vidas humanas y los cohabitantes animales, y por su verdadero amor en acción por el mar y el planeta, el almirante Juan Pablo Heuser y su patrón fue honrado con el Premio Mundial al Heroísmo Ejemplar de la Maestra Suprema Qinghai. Además tenemos todos estos libros y también esta carta firmada por la Maestra Suprema Qinghai para usted. Y además estos libros de acá para la biblioteca del barco. Muy amable, muchas gracias. Además de la carta y la placa del premio, el almirante Heuser fue también obsequiado con DVD, CD y libros de conferencia y música de la Maestra Suprema Qinghai, incluyendo sus libros de más venta a nivel internacional, Las aves de mi vida y Los nobles silvestres. Tenemos también sobre lo más importante, que es la labor que usted más desempeña, el ayudar y proteger la flora y la fauna, ¿cierto? Y el mar. Esto es todo sobre el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias. El almirante Heuser después expresó su agradecimiento a la Maestra Suprema Qinghai una vez más en una carta que dice lo siguiente. A la Maestra Suprema Qinghai, junto con saludarle, deseo agradecer en su persona la magna distinción que usted y la organización que dignamente representa me ha otorgado y mediante la cual expresa su reconocimiento a la labor realizada en el rescate de los náufragos a bordo del buque de pasajeros Explorer. Acaecido en territorio antártico el 22 de noviembre de 2008. Este almirante hace propicia la ocasión para reiterar su estima y compromiso personal, digno reconocimiento, señalando que ser llamado héroe ejemplar para el mundo es solo el resultado del trabajo y desarrollo y mancomunado de la organización bajo mi mando, quienes cumplen de manera permanente y profesional con la salvaguarda de la vida en el mar, en nuestra área de responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo. Mis saludos para usted, Juan Pablo Heuser Rizzo Patrón, Contraalmirante LT, Director de Seguridad y Operaciones Marítimas. Nuestro respetuoso saludo, Almirante Juan Pablo Heuser Rizzo Patrón de la Armada Chilena. Que sea bendecido en todo el trabajo que usted y su personal están efectuando como verdaderos guardianes de los seres en el mar. Amorosos televidentes, fue un placer tenerlos con nosotros hoy. Por favor, permanezcan en la sintonía de Supreme Master Television. Ya viene Palabras de Sabiduría, luego de Noticias de Interés.
que sus corazones sean satisfechos con la gracia del cielo. Loving viewers, it was a pleasure having you join us today. Please stay tuned to Supreme Master Television. Up next is Word of Wisdom, after not worldly news. May your hearts be content with heaven's grace. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.